presenciar una final de medalla de oro en vivo, ¿cómo sintió el ambiente? Bueno, pues excelente el ambiente, muchísima más barra para Estados Unidos, yo era por Brasil, así que me sentí un poco sola, pero estuvo muy bueno. Ok, y de este lado, el ambiente, el juego. Pues mira, este es uno de los estadios más bonitos en los que yo he estado y el juego de las mujeres me pareció muy lindo, muy nivelado entre Estados Unidos y Brasil y un ambiente fantástico, pasamos felices. Y la última pregunta, ¿por qué Estados Unidos dominará tanto en el fútbol femenil? Bueno, yo no soy la gran experta, pero aquí mi experto asesor me dice que son las mejores en la historia de los Olímpicos en fútbol femenino. ¿Cuántos mundiales han ganado? Estados Unidos ha ganado 5 mundiales. Mira, primeramente el ambiente de estar en una final por una medalla de oro, ¿cómo lo viviste? Pues la verdad nosotros pensábamos que Colombia llegaba a la final, motivo por el cual compramos la final. Afortunadamente perdimos contra España, pero pues venir a una final de los Juegos Olímpicos en fútbol, que es nuestro, el deporte de nosotros, pues estuvo bien interesante. Creo que tal vez Estados Unidos fue más disciplinado como siempre y Brasil depende siempre de su estrella y hoy no estuvo tan brillante como siempre. ¿Y el ambiente cómo lo vivió entre esta mezcla entre gente de Estados Unidos y de Brasil? Que no paraban de gritar, mire. Realmente me extrañó la gente de Estados Unidos porque es en el primer deporte que los veo animados, motivados, alegres, realmente acompañando a su equipo. Y de Brasil, pues eso no es de extrañar porque Brasil es de mucha alegría, de mucho entusiasmo, de mucho acompañamiento, de alegría. Entonces me gustó el ambiente realmente deportivo y de acompañamiento de toda la tribuna, tanto para un equipo como para otro. De esta final, pues ya son mis segundos Juegos Olímpicos y estuve en Río, por eso también acompañé al equipo. Siendo colombiana, esperando que Colombia hubiese clasificado, de todas maneras acompañé al equipo del Brasil, porque es también mi segundo equipo en esta situación. Les agradezco que nos hayan tenido en cuenta como colombianas en un país tan lejano a los nuestros, como México y como Colombia. Les agradezco la entrevista y que los hayan seleccionado. Un abrazo también para ustedes porque también les ha ido en la mayoría de los deportes bien. Sí. Aunque en general me parece a mí que de América del Sur y Centroamérica en estos juegos mermamos un poquito. No.